Es decir, en esta mesa explico un poco el protocolo. En primer lugar tenemos al embajador de Australia en nuestro país, al señor David Engel, que es doctor en literatura. Es un honor tenerlo aquí, señor Engel. ¿Quiénes más van a participar? Vía Skype, la editora y escritora de la introducción de este libro, una profesora que después ampliaré un poquito la información, Elizabeth Carr. Después el doctor Ángel Calderón, que también contribuyó. También al doctor Víctor del Río, a la profesora de la casa, Laura Mayo. Es un honor especial, es un gusto para todos nosotros que esté aquí el secretario general de UNAM, nuestro director, Eduardo Lili, es un gusto tenerlo aquí como comentador del libro, y también después tenemos otra participación del doctor Arturo Oropesa. En primer lugar le voy a dar la palabra al señor embajador David Engel para que nos dé un mensaje de alrededor 15 minutos. Muchas gracias, señor embajador, por favor. Damas y caballeros, buenas tardes. Me complace poder presentarme como el nuevo embajador de Australia ante México, especialmente porque este año celebramos el 50 aniversario de relaciones diplomáticas entre Australia y México. Es un placer estar aquí hoy para el lanzamiento del libro Australian Latin American Relations, New Links in a Changing Global Landscape. Dichas relaciones son de larga data. Sin embargo, considero que el entorno global actual exige una revaloración de estas relaciones. Me gustaría poder continuar hablando en español, pero lamentablemente todavía no cuento con el dominio de su bello idioma para hacerlo posible. Si lo permite, voy a continuar mi discurso en inglés. It's much easier. Ladies and gentlemen, I'm delighted to be here for the launch of this publication, which I trust will shed more light on the reality and potential of Australia's relations with Latin America. This afternoon I want to talk specifically on Australia-Mexico relations and to emphasize several key messages. First, Australia and Mexico have more reason now than ever before to forge a close and mutually beneficial partnership. And more of us are starting to realize this. Second, we're just at the start of this new relationship, and we still have much to do to ensure it achieves its potential. And third, the field of creativity and technological innovation is one in which we are both intent on playing, and playing together will serve both our interests, especially both. Let me elaborate first on the first of these points. Australia and Mexico are in many ways natural partners. We are both large, resilient economies committed to reform and to liberal trade and investment policies. We are significant regional powers playing responsible roles in regional and global affairs. We are among the world's major producers of energy, mineral commodities, and agricultural exports. And both our countries are dedicated to international cooperation and to addressing the complex issues facing the world, including climate change, international security, development, and gender equality.
In this regard, we are partners. We are partners in the G20, in APEC, the Trans-Pacific Partnership, and MICTA. As societies, we share noteworthy trade. We have indigenous peoples with heritage stretching back many millennia and whose legacies and enduring traditions will continue to enrich our nation. We have become richly multidimensional nation states, celebrating our cultural diversity as a fundamental element of our national identity. The exciting news is that what we're witnessing at the moment is the earliest chapter of what I am sure will be a much bigger story. As I've already mentioned, our diplomatic relations are now, this year, 50 years old. We've been friends even longer, and during the Second World War, we've even been out. But our geography, our history, and our mindsets have generally made us distant friends and occasional partners. Our interests have almost entirely lain elsewhere in the world, and we've accordingly tended to glimpse each other out of the corner of our eyes as we're fixated on more immediately accessible partners. For more than a generation, we've both tended to look to our north, especially towards our respective giant trading partners, and for very sound reasons. This has served both our countries very well, and our interests will continue primarily to lie in those neighbouring regions. But changing realities have started to reshape our perceptions of each other. Mexico's reforms over the last few years have also helped focus Australian business minds onto this country to an unprecedented degree. The trade and investment promotion part of my embassy is apparently the busiest among all our Latin American posts and by a very large margin. Australian investment in Mexico now has a community value of $5.3 billion, and the prospects of greater trade and investment flows between us are strong. Of the 100 or so Australian firms and institutions already here in Mexico, 10 of the largest of them entered the market only in the last 2 years, and I know many others are seriously looking into it. And just as Australian firms and institutions are catching on to the enormous opportunities of supply chains of which Mexico is an integral part here, so too are Mexican firms with an eye to the Asian supply chains of which Australia is an integral part. The TPP, the Trans-Pacific Partnership, to which both our governments are committed, would add a very significant boost to investment and to our trade relationship. The ultimate end of tariff restrictions will encourage much greater flows of high quality goods and services between us to the great benefit of Australian and Mexican exporters and consumers alike. Another indication of the acceleration is the rapid rise of Australian visitors to Mexico. Only 10 years ago, fewer than 25,000 airline passengers from both our countries travelled between Australia and Mexico annually, 25,000. Nowadays, 80,000 Australians alone visit Mexico annually, and this number is destined to rise. Last year, I'm reliably informed, an estimated 55,000 people attended a Mexican Independence Day event in Melbourne's main square, up from a reported 40,000 the previous year. And since Mexicans were living in Australia number only in the low thousands, the vast majority of those celebrating Mexican Independence Day must have been enchanted Australians. Over 2,000 Mexicans now have joined the more than half a million other foreign students who study in Australia families, and that represents a growth of 90% over the last decade,
and over 20% since 2013. So we're not just catching a glance of each other anymore, we're starting to cast longing looks in the other's direction. Now for those of us charged with the task of encouraging more connections between our countries, these developments in some ways are making our job a lot easier. But the knowledge gaps in each country, of the other, and of the opportunities each presents, is still far too large. So we still have a big job to do. My priority is to plug this knowledge gap as much as I possibly can, both here and in Australia. I'm convinced that the facts about each other will persuasively speak for themselves, provided enough people, especially those in our respective business communities, receive them. And Australia's Senate has also expressed this view loudly and clearly. Just last December, the Senate released a report calling for much stronger economic, political, and cultural ties between our countries. It said, in order for connections to be made, people must know and understand one another. The promotion of Mexican culture in Australia and Australian culture in Mexico through music, food, film, art, and other mediums will raise awareness and stimulate understanding between our two peoples. And among its major recommendations, it recommended that the Australian government actively encourage research collaboration between Australia and Mexico, and that more resources be made available to Australian universities and research institutions to facilitate this collaboration. And the Australian government has reached similar conclusions. So expect more from me and my embassy on two-way trade and investment promotion. Expect more promotion of Australian education, as well as academic and research exchanges. Be prepared, too, to see other aspects of Australia represented in this country. We are planning, for example, a large exhibition on Australia that will be displayed along the Paseo de la Reforma later this year, which I hope you'll all have a chance to see. Later this month, the first of several Australian performance artists set to visit Mexico this year will present shows at Senna. And I'm especially determined to promote Australian science, technology and innovation. Indeed, just last week, I launched an exhibition on Australian innovation and scientific discovery at the embassy. And I invite any of you to look at this around the embassy perimeter next time you're in Palanca. That exhibition offers a glimpse into the rich history of Australian innovation. It is a history that includes such discoveries as penicillin. The development of that wonder drug, that has saved countless lives since the 1940s, was the result of an extraordinary collaboration led by perhaps the greatest Australian of them all, Howard Florey. The history includes truly groundbreaking Nobel Prize winning research in such areas as treatment of cancer, ulcers, and the impact of aging. It also, however, includes pioneering work relating to the very beginning of human life. Australian researchers in Melbourne engineered the world's first in vitro fertilisation pregnancy in 1973, and 12 of the first IVF babies born in the world were born in Australia. The history of Australian technology includes such contemporary innovations as Wi-Fi and Google Maps. And now these are inventions that we already take for granted, and if my 14-year-old daughter is any guide, now couldn't possibly live without. It includes the so-called bionic ear, the cochlear implant. Imagine being born deaf and then many years on, being able suddenly to hear, to be able to hear your mother's voice for the first time, or to enjoy the music of Mozart. That's what happened. The hundreds of thousands of people thanked in large part, fundamentally, to Australian science and innovation. The Australian science. And the bionic eye that would enable the blind to see again is now firmly in Australian researchers' sights.
tremendous work that's being done on them. This is a history that in some areas is just the beginning of an incredible future. For example, an Australian firm, Carnegie Wave Energy, has built and is operating the world's first commercial scale wave energy generation project just off the coast of West Australia. At the same time, it is a history that stretches back many thousands of years before Europeans arrived in Australia. The unique rock art of Australia's indigenous people, the first Australians, constitute the oldest artistic tradition in the world. But that was creativity and innovation at the very dawn of modern humanity. It is a history that reflects the defining characteristic of Australia that is all too often missed in the common perception of Australians. As a land of exotic animals, almost boundless natural resources, and happy-go-lucky people. We're all of those things, we have all those funny animals, but we're much more. Living in a vast, largely desolate and unpopulated landmass below Asia, Australians have long had to respond cleverly to the challenges our geography and climatic extremes present. The result is that Australians, in fact, are disproportionately creative, adaptive, and innovative. Indeed, just last year, the Global Creativity Index of Canada's Martin Prosperity Institute rated Australia as the most creative country on the planet. Now, regardless of how much store one places in those kinds of measures, the key point is that Australian scientists, researchers, engineers, technicians, designers, architects, artists, and public policy exponents rank among the best in the world, and a hunger for discovery and innovation lies at the heart of their success. For Australia, as for Mexico, today, the time to demand innovation even more than ever. As my Prime Minister, Malcolm Turnbull, said on taking office last September, we have to recognise that the disruption that we see driven by technology, the volatility and change, is our friend if we are agile and smart enough take advantage of it. And we want to innovate and collaborate more with Mexico as we do so. It's something we've been doing for a surprisingly long time. 130 years ago, a man who would go on to become Australia's second Prime Minister, a man called Alfred Deakin, drew from the study tour to the US and Mexico to make wide-ranging reforms to water resources policy in the state of Victoria. So it's somewhat poetic that just last week, the Mexican Institute of Water Technology and the Victoria-based Deakin, the university named after him, signed an MOU facilitating research and training in the fields of climate change adaptation and integrated water management, 130 years after Deakin himself. Australian innovations already touch the lives of Mexicans every day, in some cases literally. Every time we hand over a 20 or 50 peso note, we're actually passing Australian technology through our fingers. Those polymer notes aren't just beautiful. They're made here, it's an Australian firm, but more important, thanks to the world-leading technology embedded in them, they are virtually impossible to counterfeit. And those Mexicans among you, who I'm sure there are many, who own a Tesla, well, you come in direct contact with Australian technology through a very different part of your anatomy. So Tesla selected the Australian company Futurus to make its seats. And they are, as you'd expect, not just your ordinary car seats. They are a product of a collaboration between Australia's public researcher, the CSIRO, and Australia's Innovation Centre of Excellence for the Auto Industry, Auto CRC. And Futurus, an Australian company, is making them here in Mexico. So these are just some examples, and we expect to see many more, because the case for collaborating more with Mexico in science,
technology innovation is Intelia. Mexico is emerging rapidly as an innovation hotspot in the Americas. Global companies have built serious R&D capacity here in this country. Mexican cities, such as Monterrey and Guadalajara, have created innovation hubs in partnership with leading global innovation institutions. These developments, alongside a broader program of economic reform, have been a spur to Australia's education and research sector. Qantas and Australian University of Australia are close to collaborating, to concluding negotiations on an MOU that will open the way for more research collaboration in addition to those already existing between other institutions. Now, in that context, I also understand that the Mexican government is seriously pursuing the idea of building a synchrotron. This would widen yet another avenue of scientific collaboration between us, given Australia's experience in standing in this field. My embassy will continue to watch developments on this front with great interest, and it stands ready to do all it possibly can to assist in such endeavors. So, ladies and gentlemen, the future of our collaboration in so many areas is bright. More and more people now understand this, but that bright future won't eventuate unless we make it happen. That process starts with simply understanding each other. This publication goes, I think, some way towards that objective, and I hope to know I've done something towards it as well. In particular, I hope that next time you're sitting in a cafe using Wi-Fi to access your email while drinking your flat white, which is another Australian invention, by the way, which you paid for with a nice 50 peso note, after having driven to the cafe in your new Tesla with the help of Google Maps. I trust the concept of Australian innovation will spring to mind. Señor embajador, muchísimas gracias por tus palabras, por el mensaje. I'm sure that with your work you already build a bridge between our cultures. Thanks a lot. Ahora vamos a conectarnos vía Skype con la profesora Elizabeth Katz. Ella coordinó el libro que estamos presentando, también escribió la introducción. Elizabeth Katz es profesora en el RMIT, es decir, en el Royal Melbourne Institute of Technology. Es profesora, también está adscrita al Centro de Estudios Globales de esa universidad. Tiene una larga trayectoria publicando artículos en journals, publicando libros, publicando, que muestran un interés de largo aliento en estudiar nuestra realidad latinoamericana y del Caribe. De manera que es un gusto conectarnos con Elizabeth. Hola a todos. Aquí estoy en Melbourne. Estamos aquí, Ángel Calderón y yo, en la mañana de jueves, con un flat white y una copia del libro. Y nos llegó hoy, en esta semana nos llegó en el correo la primera copia del libro. Buenas tardes a todos y muchas gracias por tenerme aquí a presentar. Hoy voy a presentar en español y también en inglés, porque sé que tenemos nuestro embajador David Engels con nosotros. Voy a empezar en español y después repetirlo en inglés. Quiero decirle muchas gracias a ustedes, especialmente a Víctor y Laura, por organizar este evento. Y también a Eduardo Vega, Leonardo Lomelí, Arturo López García y a todos que están aquí con nosotros hoy. Y tengo que decir también que personalmente es muy especial poder presentar este libro en la UNAM para ustedes, porque la primera visita que hice a América Latina fue hace 15 años y
El primer país que visité fue México. La primera ciudad que visité fue la Ciudad de México. Y llegué con el plan de quedarme una semana o dos semanas y al final me quedé casi el año entero, un año entero en la Ciudad de México porque me gustó tanto. Entonces, gracias a ustedes, los mexicanos, que me recibieron tan bien, me dieron una introducción tan linda a la región que se convirtió en un interés y un amor a largo plazo con la región. Entonces, gracias a ustedes y es realmente un placer estar aquí. Para repetir la introducción en inglés, today I'm going to be presenting in French, but then I'll present later in English because I know we have our Australian ambassador David Engel here, who I really thank very much for being here with us today, along with all of our other distinguished guests. And thank you especially to Victor and Laura for organizing this event. Para comenzar con el fondo de este libro, históricamente la percepción predominante en Australia ha sido que América Latina está demasiado lejos, desconectado y políticamente irrelevante para justificar media atención académica o pública. Nuestros medios de comunicación históricamente no cubrían muchas noticias de América Latina y ha habido muy poca mención de la región en nuestros programas escolares o universitarios y una atención limitada a la región en los foros públicos o escolares en general. Y creo que todos los autores en este libro, de los capítulos en el libro, como personas que han trabajado con temas de América Latina durante muchos años, han vivido esta realidad de diferentes formas. En mi caso, un ejemplo que me llega a la mente es la experiencia hace 15 años de volver con mucho entusiasmo de México a la universidad donde estudiaba en aquella época, hablar con el asesor del programa postgrado y decirle que quería escribir una tesis de lo que llamamos honores, una tesis postdoctoral, sobre con un enfoque en México y Cuba. Y el consejo que él me dio fue: Elizabeth, si le gustaría tener una carrera académica en Australia, usted debe realmente no concentrarse en América Latina, porque la región no es realmente relevante para nosotros. Usted debe centrarse en la región de Asia-Pacífico si desea encontrar trabajo después de graduarse en Australia. Y tengo que decir que hoy en día estoy muy contenta que no le presté tanta atención. Y hoy en día también el mundo ha cambiado mucho. Con relación a la percepción de América Latina en Australia, hemos sido en los últimos años testigos de un cambio rápido en todos sentidos. En Australia el interés en América Latina ha crecido de forma espectacular, con las universidades australianas tratando de atraer estudiantes de la región, con nuevas relaciones diplomáticas emergiendo y la expansión de inversión y minería y una creciente fascinación en Australia también con todo lo latino, ¿no? con la música, con el baile, con la comida, los alimentos y todo lo que tiene que ver con la cultura popular. Y los cambios de relaciones de Australia con los países de América Latina no son solo comerciales y políticos, pero también sociales. Y como comentó nuestro embajador, ya los números de australianos viajando a la región
han crecido dramáticamente en los últimos años, también estamos viviendo la llegada de una nueva población también de estudiantes y profesionales viniendo de países latinoamericanos a Australia. Y puedo reportar de las calles de Melbourne que casi no pasa un día en Melbourne cuando no escucho el español o el portugués en la calle, algo que me hace muy feliz. Y estos rápidos avances en los últimos años solo pueden ser bien entendidos en el contexto de las transformaciones que hemos visto también a nivel global. Como todos sabemos, durante más de un siglo, Estados Unidos ha sido la mayor economía del mundo y también su dominio económico mundial, junto con su proximidad física, por supuesto, a América Latina, ha significado que ha sido el principal socio comercial de América Latina, pero también el país industrializado, con el mayor nivel de intercambio con la región en general. Y como resultado, fuera de la propia región de América Latina, las voces de los docentes contemporáneos sobre América Latina han sido también predominantemente los de los Estados Unidos. Pero como dije, el mundo está cambiando mucho, incluyendo un desplazamiento hacia el sur del poder económico mundial, lo que ha cambiado la posición de América Latina en el mundo, incluyendo la forma en que Australia ve y relaciona con la región. Y entonces, con este libro queríamos dar atención a esto, pero también dar voz a académicos, a docentes en el hemisferio sur, que creo que tienen puntos de vista diferentes y únicos sobre la región en comparación con los de los Estados Unidos. Sin embargo, creo que una fijación en las dimensiones económicas y políticas de la globalización puede ser un poco limitante, porque en el siglo XXI vivimos en un mundo con una creciente interdependencia, no solo económica, pero también social. Lo que el docente y experto en globalización Manfred Sega, que trabajaba en la RMIT y ahora está en la Universidad de Hawaii, como él lo llama, la globalidad. Y lo describe en estos sentidos. Dice que la globalización se ha ampliado, intensificado y acelerado las relaciones sociales a través del tiempo y el espacio. Y como le escuché describirlo recientemente en una presentación aquí en RMIT, lo que hay aquí está ahí y lo que hay ahí está aquí. Entonces estamos viviendo en un mundo más interconectado que nunca. Y esto transforma profundamente cómo relacionamos de una región del mundo a otro, y esta presentación por Skype es un ejemplo, por supuesto. Entonces, en el proceso de formular el concepto del libro y el acercamiento del tema del libro, tomamos en cuenta el contexto de la globalización y la globalidad. El libro cubre una amplia gama de temas, incluyendo la migración. Tenemos un capítulo con un resumen de la migración, las diferentes fases de la migración de países latinoamericanos a Australia. También tenemos un capítulo excelente de la profesora Laura Vázquez,
que explora, que va a presentar hoy, por supuesto, que explora las motivaciones migratorias de los mexicanos profesionales que emigran a Australia. Y es uno de mis capítulos favoritos y estoy ansiosa por escuchar la presentación de Laura hoy. El libro también tiene capítulos con enfoque en la cultura, incluyendo un excelente capítulo del profesor Barry Carr, que es muy conocido en México, me dicen, y el John Sinclair también. Estos son académicos australianos que trabajan en la Universidad de Melbourne, pero también tienen una larga historia de trabajar en México y colaborar con otros docentes en México. Y ellos exploran el crecimiento en popularidad de la comida y bebida mexicana y de otros países latinos en Australia. Es un capítulo realmente interesante. El capítulo 5 tenemos escrito por la docente y experto en estudios culturales, la argentina-australiana Mara Favoreto, que escribe sobre la influencia de la música latinoamericana en Australia. También tenemos capítulos sobre el comercio, incluyendo el capítulo 6, escrito por el argentino-australiano Alexis Esposo, de Swinburne University, y este capítulo se centra en el pasado y el futuro de las relaciones comerciales de Australia con América Latina. Tenemos el capítulo 7 del australiano Adrian Fern, también de la Universidad de Melbourne, y el capítulo se centra en una comparación de cómo Brasil y Australia manejan sus relaciones económicas con la China. El capítulo 8, escrito por el brillante guatemalteco australiano Ángel Calderón, que está aquí conmigo y va a presentar hoy, es un capítulo excelente también sobre las relaciones educativas entre Australia y América Latina. Y por último, si bien no menos importante, tenemos un capítulo de nuestro gran compañero y campeón de relaciones entre Australia y México, el mexicano-australiano Víctor del Río, que escribe sobre el proceso de creación de colaboraciones entre Australia y los países de América Latina, especialmente México, como parte de la iniciativa del Synchrotron. Yo no sabía lo que era un Synchrotron antes de editar el capítulo de Víctor, pero ya sé bien lo que es un Synchrotron. Pues todavía no sé. Creo que sé. Entonces, para concluir, ha sido realmente un placer editar el libro y tener el privilegio de leer el trabajo de mis colegas. Y voy a estar en México visitando a la UNAM en los días del 23 de mayo hasta el 26 de mayo. Y espero tener la oportunidad de conocer en persona a algunos de ustedes. Ahora, Emilia, thank you very much for inviting me to It's a real pleasure to be here, and thank you especially to Victor and Lala for organizing this event. Do we have time, actually? I saw our ambassador shaking his head in the background. Tenemos tiempo, estoy dispuesta a traducirlo a inglés, pero sí. Perfecto. Gracias. Profesora Kat, muchísimas gracias. Escuchamos perfectamente. Ahora vamos a escuchar la participación del profesor Ángel Calderón, también profesor y consejero en el Real Instituto de Tecnología de Melbourne. Ha sido coeditor de revistas, ha coeditado libros, contribuye con un capítulo de ese libro, como ya nos platicó
Elizabeth Kass. Entonces, profesor Calderón, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo escuchamos. Hola. Perfecto, de acuerdo, muy agradecido. Muy buenas tardes a todos. Como había dicho con anterioridad, en efecto, yo nací en Guatemala y casualmente el primer punto de contacto que tuve con el mundo exterior en los 80 fue que México me recibió. En los años en que tuve que salir de Guatemala fue el primer país que, en el que estuve viviendo. El cariño que le tengo a México es tan grande y sobre todo a la UNAM. Yo estudié un poco una temporada en la UNAM en 1983. Incluso a fines de los años 90 estuve de visita en la UNAM y me recibió el señor entonces secretario general de la UNAM y tuve el privilegio de conocer la parte de la neuroteca que ustedes tienen y ver un trigo de antigüedad que tienen. Entonces, para mí, México y la UNAM siempre han sido lugares de mucho cariño y afecto y que han contribuido a mi desarrollo profesional. El capítulo en el que yo estuve trabajando básicamente se enfoca en las relaciones de educación, los servicios de educación, y tomé una perspectiva de verla de la liberación, globalización y de la actividad que cómo la educación ha sido un agente transformativo. Quizás podemos poner la slide número 1, que está ahí. Listo. Por favor. Creo que tú no vas a poder ver, pero con que me indiques, te escucho perfectamente. O sea que la relación comercial entre Australia y América Latina, creo que hay que resumirla, se concentra en pocos grupos, en pocos servicios, en mercancías, en pocas áreas y los servicios. Por eso de América Latina hacia, mejor dicho, de Australia a América, de Australia hasta México, se exporta en buena cantidad de mercancías de fertilizantes, de computadoras, carros, y en las exportaciones pues serían minerales y la medicina, y la educación juega un papel importante. Entonces la educación representa más de una cuarta parte de los servicios de mercancía y servicios entre Australia y América Latina, que es algo muy importante, y comparada con el Asia, la región de Asia, que se representa al 11%. Y en ese contexto creo que es importante saber de que la educación es un generador de actividad, porque enfoca otras áreas, es un catalista. Es un agente de cambio. Yo creo que en este contexto tengo un ejemplo que es muy, muy sencillo y es el caso de cómo la comida mexicana ha penetrado en el sentimiento australiano, en la vida cotidiana, que es algo importante. Acá se dice común que la comida mexicana es el nuevo tailandés. Está de moda en todos los lugares que encuentran. Quizás pueden pasar a la página, a la siguiente slide, que es la número 3. Esta la tengo acá de manera de contexto. En el cuadro de que está al lado izquierdo, arriba, muestra el contexto de que la educación, Australia es un país que exporta educación. 18 millones de dólares australianos, billones de dólares australianos, se exportan anualmente. Y de América Latina, pues Australia obtuvo casi un billón de dólares el año pasado de los 20 países en materia de los servicios de educación. Y estos servicios de educación se han ido incrementando en los últimos años, y entre 1913 y 14 hubo un incremento. México es el cuarto país generador de ingresos para Australia en la materia de servicios de educación, algo importante. Y vemos en la parte derecha, están las mercancías de exportaciones. Australia obtuvo 2.600.000.000.000 de ingresos de los 20 países de mercancías. México es el segundo país de donde exportamos. Algo curioso, si vemos en la parte derecha, en la parte inferior, es que Australia gastó o importó casi 6 mil millones de dólares australianos en mercancías de los 20 países, y Australia importó un total de 2.461 millones en el año pasado de productos a México. O sea, la relación sí es muy importante. México es el primer país de la región seguido por Chile en los que Australia importa. Volvemos al cuadro que está al lado izquierdo, que Australia tiene 49.000 estudiantes inscritos en las instituciones de Australia que provienen de América Latina. Y en México tenemos 2.500, que es algo que está creciendo en los últimos años. Una buena porción de los que están viniendo a estudiar acá vienen a hacerlo por mejorar o conocer el idioma inglés. Y esta es una transición, porque muchas de estas personas ya son personas capacitadas
porque vienen acá para tener un mejor conocimiento y avanzar en sus estudios. El 10% están vinculados a la educación superior. De México, algo muy curioso, muy típico, es de que el mexicano cuando ha venido acá viene para hacer estudios de posgrado en las universidades. Algo curioso, que es un área que se puede explorar y mucha más capacidad, es en el área de la educación vocacional. 28% que proviene de América Latina y de México el 26%. O sea que en este contexto sí es una situación muy importante. ¿Puedo pasar al slide número 4, por favor? Algo curioso es que en el proceso de la globalización ha sido algo que ha generado un efecto transformativo muy importante. La tecnología, la globalización, cambio demográfico. Y la educación ha jugado un papel importantísimo. Parte de mi trabajo por muchos años ha sido viendo la conexión entre la educación y los servicios de liberalización de los mercados. Y la educación ha sido uno de los aspectos que ha sido muy vital en todos los países. Yo creo que en el área donde América Latina, Australia, particularmente con México, podemos avanzar mucho más en sus relaciones, están de esta manera. En las alianzas de cooperación de desarrollo. El papel que la diáspora ha jugado ha sido muy importante. Yo creo que es un caso muy típico del trabajo que he visto. Yo ilustro mucho a dos lugares, o casi tres, cuatro países. México, y como la red de talento que tiene, que es una red muy activa, que ha sido un generador de actividad. Pero México también ha sido un país que ha enviado muchas personas hacia afuera, a los Estados Unidos, a Europa, aquí a Australia, pero que ha mantenido contacto con México, que es muy importante. Incluso, varios los que estamos incluyendo en el libro provenimos de países de América Latina y hemos estado buscando nuestras conexiones con América Latina. Y la colaboración científica. Esto es muy importantísimo, porque de una manera en que las universidades, los institutos de educación superior están avanzando y contribuyendo al mundo y a la globalización, es como la colaboración científica. La diáspora juega un papel importante en este sentido. Y yo creo que acá, cuatro en una clave más adelante, para mostrar algo, y yo creo que, como Elizabeth dijo, lo van a mencionar en el aspecto del desarrollo de la institución para México y una posibilidad en el futuro, esto ya juega un papel importante. La asistencia internacional de gobierno a institución y ciudadanía civil juega otro papel importantísimo en las conexiones. Yo creo que la manera en que Australia y México están aumentando sus relaciones van a poder consolidar un mayor papel en este sentido. Ya podemos pasar al slide número 5. Acá puedo entrar un poquito a hablar, quizás, que menciono en el capítulo del libro de la colaboración y publicaciones entre Australia y México. Hablaba en términos generales. Y quizás acá un poquito de contexto para que podamos verla de una manera más clara. Es de que la mayoría de las universidades mexicanas, o una cantidad de universidades mexicanas, tienen arreglos con las universidades australianas. El último dato que tengo es que había acuerdos de cooperación con Australia y México eran de 105. Hace un par de años, que es algo importante que está ofreciendo y muchos de estos son acuerdos activos que están y que constituyen acuerdos de intercambio de estudiantes. Pero volviendo al tema de lo que está en el slide número 5. Para Australia, las colaboraciones con México representaron el 1% total de las publicaciones de capítulos, de jornales o de artículos en cooperación internacional en el periodo de 2010 a 2014. Es decir, lo siguiente, la cooperación internacional es que hubieron dos autores o más que escribieron un artículo o un capítulo, y uno de estos era un australiano y un mexicano. Es algo importante. Para México, las colaboraciones internacionales representaron el 4% total de la colaboración internacional. O sea, para México, Australia representa el 15º país con el que colabora. Y algo que ha ocurrido es que Australia puede ser una conexión, un nexo para establecer o ampliar la colaboración con la región del Asia-Pacífico. Las colaboraciones con Australia se ubican en el tercer lugar, no les sorprenda que están ubicadas después de China y de la India. Y pasamos a la siguiente, vale, y les pongo algo ahí en contexto, más que todo, después ustedes la pueden apreciar, esta información está extraída de SBS, que estoy utilizando la fuente de datos de SBS que proviene de Scopus, que es el banco de datos que se utiliza para los rankings
internacionales de las universidades. Pero esta slide no quiero hablar sobre ella, pero quiero saltarme a la próxima, que es donde hay un gráfico de la área de colaboración. Este gráfico es interesante porque demuestra en las áreas de Australia y México están colaborando en el área de publicaciones científicas. Si ven el área que está ahí marcada en la grande, en color rojo, está en la medicina y la ciencia. El 20%, las ciencias físicas, el 17% y la biología, 16%. Básicamente, casi en más de estas áreas, más casi del 50% están ubicadas en las áreas en las que cuál es la mayor contribución, tener la mayor capacidad tanto de México y de Australia de colaborar y una de estas maneras puede ser a través del instrumento de desarrollo del sincrotrón. Y tampoco hay que estimar las otras áreas, ¿no? Donde ha surgido mucha colaboración. Quizás podemos pasar a la próxima slide. En este es donde pongo, es un mapa donde pone el contexto de los países con los que México y Australia están colaborando en influencia. O sea, México. O sea, Australia es el país que está presidido por China, que tiene 1.300, y la India. Entonces, México, Australia, pueden formar un vínculo para conectarse con los países asiáticos. Y sobre todo cuando estamos hablando en el siglo de Asia. Quizás para saltar de manera rápida, voy a pasar a la siguiente slide, a la última que tengo acá. Lo que tengo acá son algunos aspectos de las tendencias mundiales y creo que tienen aspectos comunes entre Australia y México para poder fomentar un mayor acercamiento en las relaciones de ambos países. Ok. Y esto lo tomé en manera viendo en qué manera Australia y México están sincronizados. Yo creo que hay un aspecto interesante acá. El mexicano es una persona internacional. Australia es otro país también de carácter internacional. Y yo creo que ambos países pueden trabajar en conjunto para desarrollar la internacionalización de la educación, utilizando el papel de la diáspora, los nexos y papel regional. Y acá pongo un ejemplo. Claro, esto está basado en algo que estudié el año pasado. Es que yo creo que México tiene potencial en convertirse en un hub educacional. Por ejemplo, la ciudad de Cuernavaca fácilmente puede constituirse en un centro regional para atraer estudiantes que puedan estudiar español e incluso de posgrado, sobre todo teniendo en consideración la considerable proporción de estudiantes de personas de origen mexicano que residen en Estados Unidos. E incluso lograr transferencias de estudiantes de otros países de América Latina que se ubican en países de como Inglaterra, España, otros, o incluso en América Latina, para poder se ubicar. Y las ciudades juegan un papel importantísimo. Las ciudades son el género donde se genera la educación, la ciudad de la ciudad. Y el ámbito de la investigación es el papel de los sincrotrones. Yo creo que va a llegar un momento en que muchos estudiantes internacionales van a buscar irse a estudiar a lugares donde están desarrollándose los grandes proyectos científicos o que están conectados con la industria, con la educación, con la institución superior. Esto está permitiendo la mayor movilidad de personas y esto genera actividad económica y la transformación de las industrias. O sea, de una manera yo la veo que son como un catalista para movilizar estudiantes de trabajos e industrias. De la manera en que ubicamos una mejor sincronización de la educación con otras industrias y actividades científicas que podrá facilitar la movilidad de personas. Y yo creo que Australia y México juegan un papel estratégico importante porque son países que en las regiones respectivas son países que tienen cierto liderazgo y yo creo que Australia y México pueden colaborar de esta manera mucho más grande de poder tener mayor influencia en instituciones internacionales. Y una realidad que yo creo que es importante para México es también reforzar la educación a todos los niveles y yo creo que Australia y México pueden colaborar de manera más profunda en ese sentido, sobre todo en aspectos de educación y México para lograr un mayor número de personas que completan la escuela secundaria y lograr la transición a las universidades y en aspectos de educación vocacional. El otro aspecto que tenemos en bastante común entre México y
y Australia es en algunos aspectos culturales, por ejemplo, menciona acá la población indígena. Creo que podemos tener una mayor cercanía en este sentido para promover la educación de sectores marginales. Y los venimos de países donde tenemos amplios recursos para compartir y para aprovechar y tener mayor acercamiento. Yo creo que la manera en que podemos tener el vínculo entre la utilización de los recursos, el desarrollo de las habilidades, el entrenamiento, con la educación, podemos avanzar de una manera compartida entre ambos países. Muchísimas gracias. Profesor África de muchísimas gracias por sus palabras. A continuación vamos a escuchar la participación del doctor Víctor del Río, está aquí a mi lado. Víctor estudió aquí en la UNAM Sociología, somos la UNAM Escuela Mater, tiene una maestría en políticas en el CD Monterrey, su doctorado en la Universidad de Melbourne. Es un profesionista vinculado con las universidades. Algunas universidades australianas, es presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Australia, Nueva Zelanda, y México, presidente fundador del capítulo de Australia de la Red de Talentos, y actualmente, por ejemplo, tiene una colaboración con el Instituto de Física de la UNAM a propósito del proyecto del Ciclotrón, que espero nos platique de qué se trata, previo a la presentación. Profesor, muchas gracias por estar aquí. Primeramente, muchas gracias, sobre todo al embajador de Evidencia, al secretario general, Leonardo Domení, a Carlos, Laura, gracias por el fantástico trabajo que hiciste organizando este evento. Y antes de que empiece también, quiero recibir bien, porque estamos hablando de diáspora, tenemos aquí al coordinador del Asia-Pacífico de la Red de Talentos, Fernando Macías, de Alemania, aquí a la Luisa Piña. La semana pasada hubo una reunión en Guadalajara donde hubo 500 mexicanos que viven en el extranjero, que trabajan en universidades, centros de investigación y que están dispuestos a estrechar las relaciones con México desde sus lugares de trabajo y donde viven. Entonces es muy importante desarrollar estas diásporas. Voy a empezar, les voy a empezar a contar una historia de amor que empezó teniendo una tragedia. Y después la resucitó la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, Mariela Valderrama. Gracias por resucitar el proyecto. Pero la idea del artículo fue presentar una historia de cómo un grupo de gentes en Australia tratamos de establecer ciertos vínculos científicos y tecnológicos con México. Y antes de que fuera decir específicamente el proyecto, lo tengo que poner en un contexto para que todos ustedes y todos nosotros estemos basados en los mismos parámetros. Primero, decidimos que una manera de acelerar las relaciones entre Australia y México y Latinoamérica sería, por ejemplo, tener un proyecto de científico de altas magnitudes, lo que se llama en inglés Big Science. ¿Qué es el proyecto Big Science? Es un proyecto que necesita una gran inversión de dinero, más de 150 millones de dólares. No se espanten, porque este tipo de proyectos puede llegar hasta 20 mil o 30 mil millones de dólares. Las que pasamos 150 millones de dólares en bajo no es tan alto. Son proyectos de gran envergadura, con gran desafío, que requieren cientos o miles de expertos científicos. Por ejemplo, el CERN, estos proyectos generan un gran impacto en el medio ambiente, en la comunidad y en la sociedad del conocimiento. Entonces, la idea es ver, bueno, si queremos realmente cambiar el mundo, cambiar las relaciones, pues tenemos que pensar y soñar en grande. Y más grande que pensar en un proyecto como de Big Bang, de grandes ciencias, no hay Dios. Por ejemplo, esta es una lista, no quiero que lo lean, pero es una lista de los proyectos que existen de Big Bang en el mundo. Hay muchos, hay mucho más que esto. Esto es solamente un ejemplo. La mayoría de estos proyectos han en los 500, 1000, 5000, 10000 millones de dólares. Pero no se espanten, como les dije anteriormente, no es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, tenemos en México el Gran Telescopio Milimétrico, tenemos en Chile el Telescopio de Atacama, y en Brasil tenemos dos sincrotrones. El nombre no ayuda, ya lo sé.
Les voy a explicar después lo que es un síncrotrón. ¿Sí? ¿Por qué un gran proyecto? Uno de los requisitos que tengamos una masa crítica de investigadores. Si no hay investigadores, ¿para qué tenemos un proyecto tan grande? Aquí se hace una comparación, que las cifras son del Banco Mundial, que en México tenemos 46 mil investigadores de investigación y desarrollo. Esto incluye el sector privado, el sector público, ¿no? Es importante, una cifra muy importante. Toda Latinoamérica son 259 mil, y para compararlo con Australia son 102 mil. Tenemos una masa crítica importante, y esta masa crítica es la que nos va a permitir decir, bueno, se puede o no se puede tener una participar como país en un proyecto de Big Science. Bueno, vamos a ver. Quiero recalcar que México sí participa en este tipo de proyectos, pero no como país. Instituciones como la UNAM, instituciones como el CINVESTAR, tienen un gran número de académicos muy talentosos que están participando como individuos o como grupos de trabajo, o como instituciones en varios de estos proyectos científicos de gran envergadura, pero no como país. ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo en relación a estos proyectos? ¿Por qué es tan importante? Bueno, si vemos las publicaciones académicas, hay una gran tendencia a que haya ya más de un investigador. Esto de publicar solamente nosotros un artículo sin hablar de nadie, se está muriendo. Hay otro, hay más coautores. El ejemplo es el libro que estamos presentando hoy. Casi no metimos nueve porque ya estaba más gordo el libro, no se podía, pero ya hay una gran colaboración entre una serie de gente para conocer este tipo de libros. Los coautores proceden de diferentes disciplinas, multidisciplinares. Tenemos que acabar con estas murallas del conocimiento que dicen, bueno, tú vas a hablar de economía, tú de psicología, tú vas a hablar de física, tú vas a hablar de... Eso ya no existe. Estamos hablando ahorita de hablar algo que nos va a dar una visión general de lo que es el conocimiento, y hay que ver las cosas desde diferentes perspectivas. También tenemos, los coautores ya son de diferentes países. Antes era uno o dos países, ahora tenemos que hay una gran tendencia y que cada artículo se haga con gente que ni siquiera se conoce físicamente. En este caso me gustaría mencionar a Ángel, que escribió un libro con 7 autores de los cuales no conoce así. O sea, no hay necesidad ya con la tecnología de que tengas que conocer a la gente con la que está colaborando. Y por último, aquí a las mujeres, hay un mayor número de mujeres escribiendo artículos en colaboración. Y los artículos en términos de calidad han subido mucho. Así es que yo creo que hay una relación ahí del género con la calidad de los artículos. Por ejemplo, sería interesante hacer una comparación de estas tendencias a nivel mundial, como la manera como funciona el sistema nacional de investigación. Porque obviamente debe haber una congruencia entre lo que queremos que hagan los investigadores en México y lo que está pasando en el mundo. Algún día, a lo mejor ya se está haciendo, a lo mejor está por hacerse, pero debemos empezar a hablar de esta consistencia. La iniciativa de la fuente del sincrotrón. El sincrotrón, para espantarlos a ustedes que son la mayoría de la Facultad de Economía, ¿sí? Es un acelerador de partículas, pero que no tiene nada que ver con lo que nosotros tratamos de hacer con el sincrotrón. El sincrotrón es un supermicroscopio, nada más que es un supermicroscopio que produce una luz que es 10 millones de veces más poderosa que la luz del Sol. Y pueden verse cositas a nivel molecular o atómico, o subatómico, con una gran precisión a tercera dimensión. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Con este instrumento, que es como un martillo, pues podemos clavar un clavo, podemos agarrar el martillo y ponerlo y dejar que sirva para que no se muevan los papeles. ¿Sí? Podemos atacar a alguien con el martillo y defendernos. Bueno, es un instrumento que le puede servir a cualquier disciplina y se puede hacer cualquier tipo de investigación, que nos da una precisión extraordinaria y que además pueden hacerse experimentos que normalmente tardan 6 meses, 9 meses o un año, en 2 semanas.
los países que tienen un sincrotrón tienen una gran ventaja sobre los que no tienen un sincrotrón. Lo escogimos porque tiene todas las características que de un proyecto de Big Science, de gran científico, que nos va a permitir que realmente, si lo llegamos a implementar, ya estamos trabajando muy duro con Brenda y con otros equipos científicos en México y en otras partes del mundo, si lo logramos hacer, pues vamos a poder usarlo como un instrumento para atraer a gente a México para que haga investigaciones de punta. Pero no solamente para eso, para llevar a mexicanos a otras partes del mundo para que colaboren con otras gentes para que hagan investigaciones de punta. Si les gusta, compárenlo con un estadio azteca, ¿sí? Y a lo mejor para tenerlo, pues lo vamos a tener que vender así, ¿sí? Pero un sincrotrón tiene de 500 metros de circunferencia hasta, por ejemplo, el CERN es un tipo de sincrotrón también que tiene 27 kilómetros de circunferencia. O sea, son instrumentos muy grandes, muy masivos, que requieren de una gran inversión. Pero que si lo sabemos hacer, esta inversión se va a recuperar mil veces. Ustedes dos pueden ver aquí el este, pero dicen, bueno, ¿cómo si la gente está gastando tantos miles de millones de dólares en sincrotrones? Por ejemplo, el año pasado, Taiwán inauguró su segundo sincrotrón y se gastó 7 mil millones de dólares. ¿Por qué esta locura de estar construyendo sincrotrones? Hay 57 en el mundo, ¿sí? Y en los últimos 15 años se han construido 27. Hay una carrera para construir sincrotrones. ¿Cierto? ¿Por qué el mundo está en una carrera para construir sincrotrones si no sirven mucho? O si nada más va a ser para ciencia aplicada, ciencia pura, no aplicada. No, no. La realidad es de que los países han descubierto que el que tenga un sincrotrón va a tener una ventaja competitiva tremenda sobre los otros países que no lo tengan. Si vemos las economías de la 1 a 15, de la 15, siendo México la número 15, todos los países de la 1 a la 14 tienen un sincrotrón. Estados Unidos tiene 8, ¿eh? Alemania tiene 2. Entonces, Suecia tiene 3. Brasil tiene 2. México, ¿eh? 0. Esperemos que no estamos hablando del campeonato mundial, porque sería terrible. Todos los informes científicos que se han hecho en Europa y en Estados Unidos han dicho que el sincrotrón es la innovación más genuina que ha existido en los últimos 40 años. ¿Sí? Ahí es lo que les estaba diciendo. Que el sincrotrón básicamente, como les estaba diciendo, acelera la partícula. Cuando la partícula se acelera casi a la velocidad de la luz, pues un electrón emite una luz muy potente que se sale de, en estas son las salidas de la luz, y al final de la luz se pone un laboratorio. El laboratorio tiene que ser consistente con el tipo de investigación que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, ahorita que vi la pintura ahí, dije, bueno, les voy a dar un ejemplo diferente, pero la pintura es magnífica para darles un ejemplo de lo que se hace con el sincrotrón. Los pintores en el siglo XIX pues no tenían idea. Pues pintaban algo, no les gustaba, lo pintaban de blanco, un lienzo de blanco, y después lo vendían. Llegaba a otro pintor, lo pintaba y lo vendía. Vamos a imaginar que el primer pintor era un Dalí o un Van Gogh, ¿sí? Lo tenemos atrás, pero no lo sabemos, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para saber si existe otra pintura? Y si existe, ¿cómo le hacemos para quitar la que está adentro y dejarla de atrás? Bueno, con el sincrotrón se obtiene lo que se llama la firma atómica de la pintura. O sea, sabemos que no solamente el material que se usó, como el lienzo, los materiales de lienzo, la pintura que se usó, la tinta, sino también podemos identificar la manera como el artista movía la mano. Y cada vez que movía la mano, inyectaba la pintura a diferentes profundidades. Cuando se inyecta a diferentes profundidades, se crea una firma atómica. Con esta firma atómica, entonces ya que con un láser se empieza a quitar todo lo de enfrente, ¿eh? Y se queda la pintura de atrás, la original. Hay cuestiones que son increíbles que se están haciendo con el sincrotrón. Y lo único que nos falta es imaginación. Y todos los días hay más ciencias, más disciplinas que lo están usando, que dicen, ah, caray, si además de la sopa de pollo también podemos hacer enchiladas, ¿sí?
Entonces empezamos a descubrir muchas maneras diferentes de usar un mismo instrumento. Aquí son todas las disciplinas, entre muchas, antropología, paleontología. Les voy a dar un dato bien interesante. Vamos a imaginar que encuentran un huevo de dinosaurio. El huevo de dinosaurio está enterrado en una piedra. En el pasado, lo que se hacía, con todo el dolor, se abría el huevo de dinosaurio para ver lo que había dentro y hacer la investigación. Con el sincrotrón, no tenemos que abrir ni romper la piedra, ni romper el huevo de dinosaurio, y podemos generar una imagen de tercera dimensión del dinosaurio, y podemos saber lo que comió el dinosaurio, ¿sí? y podemos saber de qué era una dinosaurio, y podemos saber características específicas de ese dinosaurio. Es increíble. Pero no me crean. Métanse al Google, ¿sí? y pongan sincrotrón, y pongan en cualquier disciplina que quieran. Ustedes hagan sus propias investigaciones. Para que después no digan, no, es que nos juntaron, nos dieron las perlas, ¿no? Por el espejito. No. Métanse y hagan ustedes. Bueno. Es también una máquina, una fábrica de premios Nobel. Sean 21 en premios Nobel en investigaciones usando el sincrotrón. Desde 1962, donde Max Perutz ganó el premio de química. Y eso es una cosa bien chistosa. Porque antes, la física, la química, no se hablaba. ¿Sí? Estaban probablemente en un edificio, pero los investigadores no se hablaban para que se iban a ver. Y de pronto, ¿sí? Max Perutz empezó a buscar maneras de identificar la estructura de la hemoglobina. Y se dio cuenta que si usaba el sincrotrón, ¿sí? él podía tener una imagen mucho más precisa de la hemoglobina, ¿perdón? Y haciendo ese experimento ganó el premio Nobel. Yo lo dije la semana pasada cuando di mi conferencia en Guadalajara. Yo no le hubiera dado el premio Nobel de química a Max Perutz. Yo le hubiera dado el premio Nobel de innovación, porque en el momento en que realizó esa investigación, él creó toda una revolución. Donde dijo, caray, la física, la química y la biología se pueden unir y se pueden hacer cosas. Y después de él, ya después de que rompió esa manera de pensar anticuada, llegó un antropólogo, un arqueólogo, ¿sí? llegó un médico, llegó alguien que hace exploración minera, llegó alguien que quiere saber el valor nutricional de los granos, y dijeron, pues se puede hacer esto, también se puede hacer esto. ¿Sí? Y con esto continuaron rompiendo estas murallas del conocimiento. Bueno, ya les conté el sincrotrón. Ahora del proyecto específico que trata el libro. Es un prerequisito, antes de la construcción de un sincrotrón, que tengamos líneas de luz o laboratorio en otros sincrotrones para capacitar a la gente que va a operar, que va a mantener y que va a usar un sincrotrón. ¿Sí? Y aquí es donde fue una cosa increíble, porque este grupo de gente, hablamos con la Universidad de Melbourne, con el que es el rector de la Universidad de Melbourne, Glyn Davis, y Glyn Davis habló la oportunidad de que habláramos con el que era el director del sincrotrón australiano en aquel entonces, Keith Muller, para que se vean las posibilidades de que Australia donara una de un laboratorio. Hablamos con la gente de sincrotrón australiano y después de varias negociaciones aceptaron. Esta donación es, si la vendiéramos en el mercado abierto, que no se da, pero para hacer una idea, es como entre 15 y 20 millones de dólares. Entonces aquí es donde les voy a empezar a contar la historia de amor. Cuando supimos que ya habían donado, lo que hicimos, tenemos el haz de luz, vamos a ir a México y vamos a ir a Latinoamérica y nos van a recibir con los brazos abiertos. Nota, hay una gran complejidad en este tipo de proyectos. Por ejemplo, y muchas de las razones que nos dieron los científicos mexicanos, yo creo que son válidas, después las vamos a discutir, pero una de ellas es de que, si nosotros nos metemos a un proyecto como el sincrotrón, ahí me van a quitar mi dinero.
Yo ya tengo varios proyectos. Es una bolsa. Le ponen dinero de esa bolsa a otros proyectos y yo no voy a tener los mismos. Bueno, después, en ese momento yo no tenía realmente los elementos para decirle que estás equivocado. Después ya los tuve. ¿Sí? Estás equivocado porque después de que hicimos un análisis, ya, después de que la UNAM nos dio la comisión para hacer un análisis a través de un proyecto COMICS, nos dimos cuenta en cinco tonos que observamos que no, había un efecto completamente diferente. En la medida que se invertía en el sincrotrón, había más dinero para ciencia y tecnología. Es increíble, era una reacción en cadena. Acuérdense, Brasil estaba por debajo de México en su inversión de ciencia y tecnología hace 30, 40 años. Ahora está en el 1.2 de inversión tecnológica, ¿sí? 1.2 de su Producto Interno Bruto. México apenas ha llegado por el 5% que subimos al 0.61, etc. Pero ha sido un catalizador en la inversión en ciencia y tecnología. Otra gente, otros grupos de científicos nos decían, no, mira, es un elefante blanco. Le vamos a meter dinero, y meter dinero, y meter dinero, y meter dinero, y nunca va a salir nada. Bueno, es una cosa muy curiosa, porque a Brasil le pasó eso. Recibieron una carta de la Sociedad de Físicos de Brasil, que dijeron, este sincrotrón es un proyecto, es un elefante blanco, estamos en contra de este proyecto. Imagínense tener aquí el equivalente a la Academia de Ciencias, por ejemplo, diciendo que están en contra del proyecto. Imagínense tener a un CONACYT diciendo que están en contra del proyecto. Sin embargo, lo hicieron. Lo hicieron en Brasil y les demostraron a todos que sí se podía hacer. Y se hizo a tiempo y se hizo bajo el presupuesto que van a asignar. Y se hizo, siempre estamos diciendo, no es que tenemos que esperar que las condiciones sean perfectas. Que hay dramas económicos, ¿sí? Que no tenemos dinero, que estamos creciendo poco, que baja el petróleo. Bueno, Brasil tenía 1000% de inflación. Tenía un gran déficit presupuestal. Y sin embargo, hizo el sincrotrón. Y no solamente el primero, ya acabó el segundo. ¿Sí? La tercera razón que nos dieron los científicos del por qué no. ¿Sí? Bueno, es que si lo hacemos, se lo va a quedar una institución. Y ellos van a repartir el queso. ¿Y cómo lo hacemos para que una institución no sea la que reparte el queso de un sincrotrón que le costó a todo el pueblo de México el poder construir? Esta razón no se ha dado en ningún otro país de los países observados, de los que observamos. ¿Por qué? Porque se crearon estructuras de gobernabilidad que van más allá de la representación de una sola institución. Y se crean criterios para que las decisiones de cómo se iba a repartir el tiempo del sincrotrón fuera bajo mérito académico científico. Y esto ha funcionado. O sea, son tres de las razones importantes de por qué no se dio en aquel momento el sincrotrón. Una de las dos también, ¿no? Había preocupaciones por corrupción, ¿no? Que obviamente, una vez más, se ha evitado en otros países a través de las estructuras de gobernabilidad. ¿Sí? Había preocupaciones de esto, de que alguien se fuera a llevar el dinero, pero no fue a Brasil porque en Brasil ya hay dos. ¿Sí? Y obviamente tener una fortuna de que no se ha dado. El sincrotrón, la oferta del sincrotrón australiano es importante porque todos los sincrotrones en el mundo, antes de que fueran construidos, han tenido acceso a dos líneas de luz, por lo menos. En los italianos tuvo dos accesos a dos líneas de luz, una en Japón y una en Estados Unidos. Los brasileños tenían dos en Estados Unidos, el sincrotrón ALBA tenía dos en el sincrotrón europeo. O sea, todos han tenido por eso. Otro aspecto importante es que no solamente es el sincrotrón australiano los que han ofrecido ayuda a México para capacitar a la gente, tenemos también ofertas de España y hay ofertas de Brasil y hay ofertas de China. O sea, la comunidad de sincrotrones es muy, muy sólida, muy solidaria y está preparada a ayudar a cualquier país que quiera iniciar en este proceso a construir su propio sincrotrón. Bueno, después de que hice todo este viaje, viajé por 4 o 5 países,
Las razones de por qué no tomaron la decisión en ese momento fueron las que ya les expliqué. Se repitió de una manera u otra en otros países. Fui a Colombia, Argentina, Chile. En Argentina era diferente porque Argentina tiene a Brasil muy cerca. Y básicamente dice, bueno, ¿para qué? Voy a construir mi propio ciclotrón cuando puedo ir al carnaval y hacer un estudio en otro. Entonces, las razones han sido diferentes. Sin embargo, ya después de que esto se entró como en stand-by, en la congeladora, después de que entró en la congeladora, en el 2014, no hablo ya del artículo, ya no hablo de esta fase, se revivió el proyecto a través de un proyecto FOMIC, que fue liderado, que está liderado por el gobierno de Morelos y por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Morelos, Brenda Valderrama, por el Instituto de Física de la UNAM, con el líder Matías Moreno, y por con la CIT, es un proyecto FOMIC. Bueno, con esto, de nada más les quiero pintar el resumen, y por favor compren el libro para que sepan el detalle de esta historia de amor, porque si no, no lo van a comprar. Que las cosas sí se pueden. Que cuando parecen que las cosas no van a pasar, se reviven y pasan. Y que cuando hay un proyecto nacional que va a beneficiar a México, no solamente económicamente, va a beneficiar a la población, en donde si tenemos un virus del Zika, no le tenemos que estar pidiendo a otros países que nos ayuden a hacer la investigación, que la podemos hacer aquí, en México, en donde podemos estar en esas condiciones, entonces es cuando sabemos que necesitamos un instrumento como el sincrotrón. Entonces los invito a que ustedes, independientemente por su parte, se informen más del sincrotrón. Hay un video del sincrotrón que está... Hay una liga para el sincrotrón, que ustedes la pueden ver ahí. Los invito a que la hagan. Y para finalizar, nada más que decir, por mi raza hablará el espíritu, gracias. Doctor Víctor, muchísimas gracias por su amena, interesante, atractiva conversación. Ahora tengo un gusto especial en presentarles a mi colega, a Laura Vázquez Mayo. Ambos estamos adscritos a la División de Estudios Profesionales de esta facultad. Eso nos da mucho orgullo a ambos. Ella estudió aquí, estuvo alma mater la UNAM, se educó en estas aulas como yo, obtuvo su doctorado en una de las universidades australianas más prestigiadas. Contribuye con un capítulo sobre migración y creo que de eso nos vas a hablar, Laura. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, aunque ya lo mencionó Carlos, yo soy egresada de aquí y eso me da muchísimo gusto estar en un evento como este en el que reunimos personas pues, de otros países, diplomáticos, personas del gobierno que pueden apoyar este tipo de... Bueno, que están interesados en estos vínculos entre Australia y América Latina, en particular en México. Por supuesto, agradezco muchísimo la presencia del embajador David Aino, y también del secretario general de la UNAM. También, obviamente, estoy muy contenta de que esté aquí Víctor, que somos amigos desde que yo estaba en Australia. Y le agradezco mucho a Carlos que esté moderando esta mesa. Y también agradezco muchísimo a Elizabeth y a Ángel que nos acompañaron en esta conferencia de larga distancia, que tuvieron el tiempo y la paciencia de lidiar con la tecnología. Afortunadamente, salió bien. Y, pues bueno, para mí es pues un gusto estar en la Facultad de Economía presentando un capítulo en este libro que editó Elizabeth. Mi presentación está en inglés porque pensé que sería más fácil para el embajador, pero ya me entero ahora que su español es bastante mejor de lo que Víctor me había hecho creer. De hecho, la culpa. Y bueno, el chiste es que obviamente yo voy a explicar en español, pero no es operante que esté en inglés, ¿no? Que hubo una razón detrás. Antes también de empezar, quisiera hacer como una aclaración respecto a lo que voy a presentar y a la investigación, porque pues, estamos en una facultad de economía
en donde los métodos cuantitativos dominan a la disciplina. Y este estudio que yo hice fue un estudio que combina métodos cuantitativos y métodos cualitativos, o sea, lo que se llama métodos mixtos. Y buena parte de la información y el análisis cuantitativo lo dejé fuera para esta presentación y voy a estar presentando principalmente material cualitativo, es decir, de las entrevistas que hice. Uno de los propósitos de esta presentación y que es propósito, desde el propósito que se logró en el capítulo, es investigar por qué les interesa a los mexicanos migrar a Australia. Me imagino que todos ustedes se habrán preguntado, y yo lo escuché en los pasillos de la facultad, qué cosa tan rara a una presentación sobre México o Latinoamérica y Australia. Australia está lejos, hay pocos vínculos, ya se decía antes, ¿no? O son un poco conocidos. Y hay mexicanos en Australia, hay que partir de ese punto. Y bueno, una de las cosas que yo quiero presentar aquí es por qué se van. No estoy refiriéndome a los estudiantes, porque ese es un grupo diferente. Estoy pensando en migrantes propiamente que se establecen y se quedan. Voy a presentar las cuatro razones principales de por qué se van. Después de hacer una investigación que tomó casi 5 años, identifiqué 4 razones principales, esto es de lo que hablaré. Y, como ya les decía, utilizando principalmente el material cualitativo, veremos en la propia narrativa de algunos ejemplos muy breves, obviamente, el capítulo del libro tiene mucho más contenido, veremos cómo es que viven la experiencia humana personal, los migrantes mexicanos, el hecho de estar en Australia. Y obviamente dentro de lo que estaré hablando quedará muy claro que son un grupo muy particular, relativamente homogéneo, distinto a grupos tradicionales de migrantes mexicanos. Normalmente cuando pensamos en los migrantes mexicanos son gente de clase trabajadora que migran normalmente por razones económicas a los Estados Unidos y, como verán, en lo que presentaré, son otras las razones, ¿no? Por supuesto que hay un poco de razones económicas, pero no pareciera ser tan evidente y claro como lo es para los migrantes de baja calificación. Aquí están las 4 principales razones para migrar. Por mucho la que está en el centro, calidad de vida entendida, como explicaré más adelante, como el balance entre horas de trabajo o tiempo que se destina al trabajo y al ocio, fue por mucho la razón más importante. Una segunda razón muy importante tiene que ver con seguridad, tanto personal como para la familia. Y una tercera razón es esto que aquí dice experiencia internacional y que yo le llamé la aventura, ¿no? Muchas, tenemos una cita más adelante, que las personas se van a la aventura, ¿no? Y esto, por supuesto, que es una expresión de un grupo muy particular de mexicanos. Esto no está a la mano de cualquiera y es gran parte de la contribución de esta investigación, que son migrantes calificados, principalmente de clase media o media alta, que en sus vidas pueden tomar decisiones de este tipo. Y la última razón, la cuarta, es la de mirar por la familia, principalmente porque conocen una pareja, ya sea australiana o extranjera, pero que vive en Australia, ¿no? Y que es bastante fuerte, y cada vez hay más estudios, no solo de mexicanos, sino en general, de estas razones. Nuevamente, antes de pasar a la siguiente, quiero hacer otro paréntesis con respecto a por qué me enfoqué en mexicanos, si el libro, o por qué este capítulo, en un libro sobre Australia y América Latina, contiene un capítulo específicamente de México, porque en primer lugar hay muy pocos estudios sobre migrantes latinoamericanos en Australia. Hay algunos estudios relacionados con los chilenos y los argentinos a raíz de los problemas políticos y golpes de Estado, pero después viene un periodo en el que no hay mucha migración más que de esos países,
y a partir de los 90 empiezan de varios países, principalmente de Colombia, Brasil y México, también Venezuela, a emigrar personas de estas características que yo identifiqué entre los mexicanos. No, mi investigación no incluyó otros grupos, pero es lo que se está identificando y ya hay otras personas en Australia estudiando a brasileños, venezolanos y principalmente. Aquí en esta gráfica se ve que más del 50%, bastante más, o sea, la línea de arriba verde muestra los que dijeron que fue una muy fuerte influencia para ellos tomar la decisión de emigrar y dijeron que disfrutar de una mejor calidad de vida, ¿no? Y la barrita de abajo azul es los que fue una influencia pero no súper fuerte. Entonces estamos viendo que 56-57% fue una razón muy importante, más un 21% que fue importante, pero bueno, no tan importante. En segundo lugar, vemos que obtener experiencia internacional fue importante. Eso lo uní a la cuarta, porque estadísticamente era posible hacer eso. Aquellos que querían ir a hacer una nueva vida, hacer algo diferente a lo que yo le llamé esta aventura, ¿no? Y también uní las respuestas de para dar un mejor futuro a los hijos en términos de seguridad personal. Y finalmente la última razón es la de alcanzar o vivir con una pareja y esa como la razón para migrar, que no es despreciable, ¿no? Es más de una tercera parte de los que participaron en la encuesta. La encuesta, el estudio llegó a más del 20% de la población residente en Australia. Son pocos, ya lo decía el embajador, son unos cuantos miles. Cuando el censo, cuando yo hice este estudio, eran alrededor de 3.255, o no, alrededor de 3.255 registrados en el censo. Y bueno, son pocos, ¿no? Hablaré primero de qué significa calidad de vida, ¿no? No voy a entrar demasiado en los detalles, pero básicamente para los que estudian estas cosas, hablan de calidad de vida en términos objetivos y subjetivos. ¿Y qué fue lo que yo encontré? Aquí están algunos de los factores, cuando hablamos de calidad de vida y decimos factores subjetivos, ¿a qué se refieren? Bueno, pues son esas evaluaciones cognitivas de las personas de sentir, ¿no? Y entonces, dolor, felicidad, tristeza, estrés, etc. Y los factores objetivos son principalmente, bueno, cosas que son más fáciles de medir, como la salud, la educación, el derecho a un trabajo y a una vivienda decente, poder participar en los procesos políticos, etc. En el estudio, ¿qué fue lo que encontré? Que principalmente, lo que decía yo al inicio, la calidad de vida para estos migrantes es esa combinación entre trabajo y ocio, lo cual obviamente contrasta con lo que la literatura dice, que es calidad de vida, ¿no? O sea, hay una definición que circula entre las personas muy definida que es esta combinación. Principalmente en esa combinación entre horas de trabajo y ocio está la idea de una gran inconformidad de estos migrantes con el número de horas que trabajaban en México. Muchos de ellos ganaban bastante bien, tenían buenos puestos, pero las jornadas laborales y las exigencias en términos de tiempo no daban para tener tiempo libre para disfrutar de la vida, ¿no? Y así con esas palabras en general se dice. Aquí hay una primera cita, yo preguntaba, ¿no? Cuando me dijiste antes que les interesaba salir para tener una mayor calidad de vida, ¿a qué exactamente te refieres? Dice esta chica de 34 años casada con un mexicano y con maestría, en nuestro caso particular, por nuestro background, es que puedas trabajar y puedas tener tiempo para un hobby cultural o un juego deportivo, al menos. Tener la posibilidad de pasear a pie sin temor a que te asalten. Y tener la posibilidad de hacer al menos dos viajes internacionales al año. Entonces, como pueden ver,
esta persona, la primera respuesta de por qué estás en Australia por la calidad de vida y qué significa calidad de vida para ti, bueno, pues involucra principalmente ese, esa combinación entre el trabajo, el ingreso que ese trabajo genera y la capacidad de gastarse su dinero en tus tiempos libres, ¿no? Una segunda cita también sobre calidad de vida. Yo le pregunté y me contesta: de entrada, es una mexicana de 33 años que es contadora con una pareja mexicana. De entrada, yo salgo temprano de trabajar. El hecho de que yo me puedo ir a las 5 de la tarde a mi casa o a veces más temprano. Yo voy al gym todos los días y yo pueda caminar en la calle sin miedo, ¿no? O sea, la cuestión de la seguridad. Y aquí hay mucha flexibilidad, sobre todo en esta compañía. Esta chica contadora trabajaba en una compañía que cualquier día hablaba a la oficina y decía: hoy voy a trabajar desde casa, y eso no tiene ningún inconveniente. Bueno, pues, ¿qué refleja esta motivación para migrar? Que hay, más allá de factores económicos tradicionales, como para el sostenimiento de la vida y tener suficiente para poder comer, una casa, etc., está esta parte de los valores postmateriales, donde es importante un sentido de pertenencia, es importante un sentido de autoexpresión y de calidad de vida, ¿no? O sea, que si lo pensamos en términos de una pirámide de necesidades, este tipo de necesidades están mucho más arriba que las necesidades básicas, y esta es más o menos, o sea, eso implica que todo otro tipo de necesidades están cubiertas. En términos de la seguridad, la inmigración como respuesta a la violencia en América Latina no es nuevo, lamentablemente, hay muchos estudios sobre esto. El 61% de los participantes dijeron que la inseguridad de México jugó un papel importante. Cuando salía esto en las entrevistas, había todo tipo de narraciones de, pues, malas experiencias en términos de seguridad. Por ejemplo, aquí está esta chica, Estela, que dice: mira, a mí me asaltaron como 3 veces en la Ciudad de México. Yo cuando voy siempre tengo paranoia. Y la transmito grueso. Es una paranoia que no tienes idea. Entonces me costaría mucho trabajo ahorita que yo esté, que ya está muy duro lo de los secuestros y lo de los Zetas. Digo, yo no podría vivir tranquila. Y esta chica vivió toda su vida en México y se fue a Australia a estudiar inglés. Se casó con un australiano y cuando yo la entrevisté ya tenía un hijo pequeño y decía: mi principal, no lo puse aquí, pero mi principal temor es justamente exponer a mi hijo a esa inseguridad, y que no lo haría por nada. Eso fue muy y así muchísimas cosas. En términos de la aventura, en términos ya más académicos, hay en los estudios de globalización se le da un énfasis muy fuerte a los avances que ha habido en términos de tecnologías de la comunicación y qué han hecho esas tecnologías de la comunicación, como acabamos de tener el ejemplo clarísimo con nuestra teleconferencia con Elizabeth y Ángel, pues que se pueden reducir los espacios y las distancias. Por supuesto, esto no está nuevamente al alcance de todo el mundo. Si nosotros pensamos en quizás incluso el mexicano promedio, esto no, probablemente no está tan al alcance, pero justamente este es el punto de este estudio. Estamos hablando de un grupo privilegiado que tiene alcance a abrirse las puertas del mundo y considerarse ciudadanos del mundo, que muchos de ellos así lo sienten. El 70% de los que participaron decían que estaban, eso es obviamente sumando a los de fuerte influencia y no tan fuerte influencia, una nueva vida o hacer algo diferente. Y una tercera parte dijeron que obtener experiencia internacional fue un factor importante para migrar a Australia. Aquí, en una de estas citas, cuando yo pregunté cuál fue tu principal motivo para venir a estudiar a Australia, la respuesta es que estaba súper lejos, o sea, ¿quién se puede dar el lujo de eso, no? Que estaba súper lejos y que me gustaba viajar y que yo quería un lugar diferente a estudiar un poquito y, no sé, tener un poquito de experiencia en el lugar.
Ya habían sido 6 meses entonces, no perdía tanto tiempo de mi carrera. Y está tan lejos que pues es mejor venirse por 6 meses que por 2 semanas. Esa es la cita completa, pero así no lo puse con todo. No está completa la cita, pero acá la tengo en español completa, ¿no? Dice, pues es mejor venirte por 6 meses que por 2 semanas, el boleto tan caro. Entonces vine a vivir la experiencia en el lugar. Nuevamente, pues, esa libre agencia en términos sociológicos. Como ya había mencionado anteriormente, los factores económicos no parecen ser tan importantes para estudiar las razones para emigrar de estas personas, sino que hay otro tipo de factores que pueden ser la aventura o ver, experimentar cosas nuevas, ¿no? Finalmente, el último factor es el de alcanzar o reunirse con una pareja, ¿no? Este es el cuarto factor que atrae a los mexicanos hacia Australia. Cerca del 40% respondieron que fue una razón para migrar a Australia. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, una expansión tremenda en los viajes internacionales. Yo también hacía mención el embajador de la el número de viajeros entre los dos países. Y por supuesto que, y no solo entre los dos países, porque yo entrevisté personas que conocieron a su pareja viajando, recuerdo una que decía, sobre uno de los puentes en Venecia. Y bueno, esta comunicación más acelerada, mucho más fácil viajar, relativamente más barato y al alcance de ciertos grupos de personas, pues permite encontrar personas de otras partes del mundo que de otra manera no lo podrían haber encontrado y establecer relaciones sentimentales. Aquí un mexicano que estaba en Estados Unidos antes de irse a Australia me pone, donde estaba en el programa de diplomado, o sea, una persona con estudios superiores, conocí a mi esposa en Estados Unidos. Yo tenía la idea de irme a Canadá, porque Canadá se veía un poquito más accesible y pues ella me comentó sobre Australia, que Australia era también una buena opción y que la viera. Por eso es que vi hacia acá. No tenía yo la intención de venirme a vivir a Australia, pero pues mi esposa, mi novia en ese entonces, su familia vive aquí y entonces hubo ciertos lazos, ciertas facilidades para que nos quedáramos aquí. O sea, esta es una parte interesante porque este cerca del 40% que están casados con una ciudad no tenían intenciones de ir a Australia, o sea, no tomaron la decisión de quiero ir a ese destino, sino fue por una relación sentimental que eventualmente se volvió la cosa más práctica de ir a Australia, donde hay más seguridad social, hay un poco más de estabilidad económica, política, etc. Y como algunas de las conclusiones, pues, evidentemente es tratar de entender la migración de las clases medias, que son muy distintas a todas las teorías existentes en la actualidad sobre las razones para migrar. Casi todas, de hecho, las teorías de migración actuales, eso lo discute bastante en el capítulo que presenté, pero que no lo presenté aquí, discute la relevancia de las teorías de migración para explicar un fenómeno que está ocurriendo cada vez más, no solo con mexicanos, sino con clases medias en todo el mundo. Y cómo esas teorías son insuficientes para explicar un fenómeno. Muchas de esas teorías están basadas en factores económicos, en diferenciales salariales, en probabilidades de encontrar un empleo, cuando no estamos viendo realmente eso. Y cómo el trasfondo de esta migración es, en gran medida, este incremento de la globalización que permite cerrar brechas en las distancias físicas y de tiempo. También una de las partes interesantes es cómo es que una razón para migrar de las clases medias, ejemplificado con los mexicanos en Australia, tiene que ver con motivos más epicúreos, ¿sí? El de disfrutar, lo cual está muy lejos de ser explicado por las teorías dominantes o existentes, ni siquiera dominantes sino existentes. Y bueno, la conclusión final, ¿no?, es que en gran medida, en términos de las razones para migrar, está el asunto de una mejor calidad de vida.
Muchas gracias, profesora Laura Mayuca, por esta excelente presentación. Es un privilegio para todos nosotros que este evento lo cierre nuestro secretario general, Leonardo Lomelí, que es el comentador en este caso. Tiene la palabra, señor. Muchas gracias. Señor embajador, bienvenido a la Facultad de Economía y a la Universidad Nacional Autónoma de México. Me da mucho gusto estar el día de hoy en mi facultad para poder comentar este libro sobre relaciones entre Australia y América Latina, que ha sido publicado recientemente, y que además aprovechemos la posibilidad de contar presencialmente con dos de los autores, con Víctor del Río y con Laura Vázquez, y a través de la tecnología haber tenido la posibilidad de tener también la participación de otro de los coautores y de la editora del libro. Creo que las exposiciones que me han precedido dan una idea, primero, de los múltiples tópicos que se abordan en este libro y que son a su vez reflejo de los múltiples aspectos a considerar en el estudio de las relaciones entre Australia y América Latina, que por principio de cuentas, una vez que hemos escuchado a los autores y la intervención inicial del señor embajador, nos queda claro que a pesar de la distancia, no son tan escasos los intercambios, tanto económicos como culturales, de hecho creo que son bastante significativos en diversas áreas, entre Australia y América Latina, y en particular entre Australia y México. Y en segundo lugar, diríamos que la tendencia es claramente a que se incremente. Y con el hecho de que estamos precisamente en un momento especial en la relación de los países que tenemos el privilegio de compartir nuestras salidas hacia el Pacífico, y que se verán intensificado de manera destacada su relación económica con la entrada en vigor del TPP, tendremos la posibilidad de que estas relaciones se incrementen aún más. Entonces creo que tan solo por esas razones es muy importante que tengamos presente la creciente importancia de Australia en el Pacífico y a su vez el gran potencial que hay para la relación entre México y Australia. Una relación que ya en los últimos años México también había gustado que se intensificara y que ahora en el marco de este gran acuerdo de este gran acuerdo comercial y de inversión será posible que se incremente aún más. La relación en el caso en particular de México, ya lo decía el señor embajador, viene de tiempo atrás. Estamos conmemorando los 50 años de la relación, así que podríamos considerar esta actividad como una, y esperemos que sea solo la primera de muchas actividades en la Universidad Nacional para poder conmemorar el centenario de la relación y para poder explorar el potencial de la misma. Tan solo en las últimas décadas yo diría que hemos tenido en la Universidad Nacional intercambios académicos muy importantes. Ya se ha mencionado aquí a otros de los coautores del libro. Yo recuerdo en particular al profesor Barrecar, que además tuvo una relación muy estrecha con un profesor muy querido por mí, que fue el doctor Armando Córdoba, recientemente fallecido, y que tuvo incluso la ocasión en los años 70, hace ya más de 40 años, de tener un poco menos de 40 años, porque ya era en el sexenio de José López Portillo, tuvo la posibilidad de hacer una estancia de investigación en Australia. Para los que no lo han leído, Barrecar es uno de los autores que ha realizado más contribuciones al análisis de los movimientos sociales en México durante el siglo XX. Tiene una historia del movimiento obrero que es muy importante para entender en particular cómo se gesta el movimiento obrero en México después de la Revolución, sus antecedentes en Porfiriato, pero sobre todo su gestación en la Revolución. Y estas son aportaciones que desde los años 70
nos hablan ya de un intercambio académico que se ha mantenido, que esperamos que se incremente en los próximos años. Ya veíamos en la exposición de Víctor que no es despreciable la relación académica que tenemos entre México y Australia, y que de hecho creo yo que hay un gran potencial para explorar, en particular nuestra universidad estaría interesada en ello. Por lo que podemos ver en lo que hace a coautoría, estamos incluso por encima de la relación que tenemos con Japón, que es un país con el que históricamente había habido también un intercambio académico importante. Yo creo que es una tendencia que habrá que consolidar y por supuesto habrá que voltear más al Pacífico, y como ya lo decían, Australia es una excelente puerta para que México aumente más su presencia en esa parte del planeta, que además es una de las áreas más dinámicas de la economía mundial, y la propia economía australiana es una economía muy dinámica. También hay, por supuesto, un rostro humano de las relaciones, y creo que el trabajo de la doctora Laura Vázquez Mayo nos presenta un aspecto importante de la migración, tal vez el menos analizado generalmente en nuestro medio académico, aunque recientemente ocupa la atención de los especialistas, que es la migración calificada, en particular en este caso la migración también de clases medias. Nos fijamos mucho más en la migración que por razones históricas hemos tenido en grandes volúmenes hacia los Estados Unidos, y a veces perdemos de vista a los otros migrantes, y en particular para el caso de Australia, precisamente por la distancia, quienes pueden migrar a Australia son aquellos que cuentan de entrada con un poder adquisitivo que les permite hacer el viaje y que les permite también identificar cuáles son las características y los atractivos de ir a Australia. Creo que este es un trabajo muy interesante que esperamos ver pronto traducido al español y que indudablemente contribuirá a arrojar luz sobre cómo la globalización está impactando la movilidad de las personas. Ya hemos visto que, si bien es cierto que el principal motivo para migrar dentro de este segmento que estudia Laura sería la búsqueda de una mejor calidad de vida, y ahí podríamos encontrar motivaciones económicas, no es el único tipo de motivaciones que hay que encontrar. Aquí habría que destacar también que dentro de la calidad de vida no solamente están los mejores ingresos, sino también la seguridad, y eso es algo que indiscutiblemente en el caso de México se vuelve cada vez más un determinante para que muchas personas decidan migrar. Entonces, creo que este tipo de estudios nos permite entender una problemática muy interesante que conlleva la globalización y que sin lugar a dudas será uno de los rasgos determinantes del siglo XXI. La Universidad Nacional Autónoma de México es indiscutiblemente la institución académica que tiene más relaciones internacionales, la que tiene más convenios con distintas universidades, instituciones de educación superior, centros de investigación, y por lo mismo dentro de la agenda de investigación y de ampliación de las relaciones académicas que se ha fijado la rectoría del doctor Enrique Graue, ocupa un lugar importante en intensificar las relaciones académicas con Australia. El proyecto del Sincrotron, indiscutiblemente que ofrece múltiples posibilidades, y creo que será muy importante la manera en la que podamos participar a través del Instituto de Física de nuestra universidad. En ello, creo que coincido con Víctor, creo que a lo largo de los últimos años ha faltado en ocasiones visión en nuestro país para llevar a cabo inversiones muy importantes que permitirían acelerar el avance del conocimiento científico y la innovación tecnológica, y que por lo mismo impulsar este proyecto, a pesar del escenario de restricción presupuestal al cual nos enfrentamos actualmente, sería una decisión de vanguardia
sería una decisión acorde con una visión de futuro que esperamos poder impulsar desde la universidad, así que cuenten con todo el apoyo que podamos dar a esta iniciativa. Estamos participando también en algunas otras iniciativas de las que nos hablaba Víctor, que es el caso, por ejemplo, del telescopio de 30 metros. Desafortunadamente, como él lo señala, en ocasiones son participaciones institucionales, pero no en calidad de país participante, y precisamente lo que quiere la UNAM es que no solo participe la UNAM, sino ya lo estamos viendo en la iniciativa del telescopio de 30 metros, que México como país también participe, y que al hacerlo dando una señal muy claramente de que se compromete con la ciencia y con la tecnología como una decisión de Estado para impulsar el desarrollo del país en el largo plazo. Yo espero que en los próximos años veamos una cada vez mayor relación, no solo económica, sino de intercambio académico y cultural con Australia, y por lo mismo celebro mucho que el día de hoy nos hayamos podido congregar en la Facultad de Economía para la presentación de este libro. Ya hemos escuchado que la editora del mismo estará próximamente en nuestro país, seguramente en la facultad, y será una oportunidad para seguir intensificando esta relación. Por lo pronto no me resta más que agradecer la presencia del señor embajador, a quien esperamos recibir en muchas otras ocasiones en nuestra universidad, en esta y en otras facultades e institutos de la misma, incluso en otros campus fuera del propio distrito de la Ciudad de México. La costumbre permanece, pero para que también él se dé una idea de la gran diversidad de entidades académicas que integran a nuestra universidad y del potencial de la colaboración que tenemos con las instituciones académicas de Australia. Y felicitar, por supuesto, la iniciativa de la doctora Laura Vázquez, de Víctor del Río, y la excelente disposición de nuestros colegas que se conectaron desde Australia a pesar de las diferencias de horario y, por supuesto, también de que la tecnología a veces nos juega algunos imprevistos, pero todo afortunadamente salió muy bien. Agradecer también, por supuesto, la hospitalidad de la Facultad de Economía, la moderación de la mesa a cargo del jefe de la División de Estudios de Posgrado, y por supuesto al director de la Facultad de Economía, el maestro Eduardo Vega, quien no nos acompaña debido a que hoy se celebró la asamblea de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Economía en el edificio de la antigua Escuela Nacional de Economía en el centro histórico de esta ciudad. Sin más, pues les agradezco mucho a ustedes su presencia y les deseo que sean la primera de muchas otras actividades en las que nos encontremos. Muy buenas noches.